El Mercadal de l'Avinguda Béjar no tanca per vacances. Aquest dimecres la majoria de paradistes han acudit a la seva cita setmanal amb el públic terrassenc, tot i que alguns descansen i no han ocupat el seu lloc habitual. L'afluència de públic d'aquest mes d'agost també és menor, tot i que alguns venedors consideren que la diferència amb la resta de l'any tampoc és tan gran. A lo mejor a veces pues parece que sí, luego se recupera y nunca es... nunca es parecido, ¿no? Pero al fin y al cabo, cuando echas luego cuentas, pues empiezas mejor o peor, pero acabas más o menos igual. Nosotros, los vendedores ambulantes, como digo, generalizando, creo que ha sido el año peor en los últimos años, pero con mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, estamos acostumbrados, lo que es el mes de agosto y septiembre, pues siempre es más flojo. Esperamos que ahora, a partir del 15 de septiembre, se arregle. Home, fluixet. Fluixet perquè, a veure, hi ha públic avui, eh? Avui es pot dir que és una excepció, eh? Per ser l'agost, eh? Està fluixet, eh? Perquè, bueno, la gent ja vol massa rebaixa i no podem rebaixar tant. Nosaltres treballem, fem al setembre les vacances perquè fem el canvi de l'hivern a l'estiu, però, bueno, nosaltres anem fent, anem treballant. Ha baixat una miqueta més que l'any passat. L'any passat va anar una miqueta més bé l'agost, però aquest any ha baixat una mica. También al haber menos paradistas, pues la poca gente que queda se queda más distribuida, ¿no? Y más o menos las ventas vienen a ser chispas, más o menos como el año pasado. Ya sabemos que estamos desde hace un tiempo en crisis, ¿no? Porque hay mucha competencia. A l'agost també es nota el canvi de perfil del comprador. Mentre el mercat conserva els seus compradors incondicionals durant tot l'any, a l'estiu es nota un relleu entre les persones que no hi van per estar de vacances amb les que hi compren coincidint amb el seu període de descans. La gente que viene pues son los que suelen venir siempre. Y alguno pues que pilla algunos días de vacaciones nuevos. Pero vamos, más o menos... Igual que siempre, no he notado. En este mes viene la gente que trabaja todo el año y solamente le dan pues este mes de vacaciones. En este mes de agosto concretamente son gente diferente. Bueno, que preguntan y volan molt barato y como no coneixen el género, no son las clientes habituales, pues no et compran o no es fían o no tenen calés y clava, això una miqueta tot la feina. Normalmente en agosto viene un poquito más de público que no suele venir durante el año, que son la gente que está de vacaciones. Ahora, por ejemplo, se ven críos para arriba y para abajo y normalmente durante toda la otra época del año no se ven, ¿no? El mes de agosto igual. Esta semana, hasta una semana que no había mercado, pero yo he venido igual. Además vivo muy cerca. Hay muchas rebajas de muchas cosas. Hay cosas que son usadas, pero otras no lo son. Y están pues, a un euro, dos euros, y la verdad que está muy bien. No, normalmente no puedo venir porque estoy trabajando. Llavors aprofito que estoy de vacances para venir-hi. Hi ha coses molt maques per poder comprar i, bueno, com no estem de vacances, doncs aprofitem els dies aquests del mercat doncs per mirar cosetes, robeta i coses que estiguin bé. Jo normalment vinc tot l'any, sempre que puc, que el treball m'ho permet, doncs m'escapo. Aquí vinc molt a prop i m'agrada. M'agrada per això, perquè ara hem acabat les vacances i he tornat. Hi ha moltes ofertes, coses que ens agraden i venim. Quan acaba l'estiu sempre les ofertes són més bones, perquè s'acaben els restos i d'allò i ho deixen més bé de preu. El Mercadal tornarà a oferir el pròxim dimecres les seves àmplies i variades ofertes dins la seva extensa gamma de productes.